En la abadía de Westminster, en Reino Unido, y junto a la tumba de Isaac Newton, se enterrarán los restos del recientemente fallecido científico británico Stephen Hawking. Su familia considera que hacerlo es el mejor homenaje póstumo que pueden darle. En la iglesia Great St. Mary de la Universidad de Cambridge, donde el científico trabajó durante 50 años, se celebrará la ceremonia privada que tendrá lugar el próximo 31 de marzo. Allí serán enterradas las cenizas del cosmólogo británico, famoso por sus teorías sobre los agujeros negros y la génesis del universo. Tanto los hijos del científico como el prefecto de la abadía de Westminster consideran que no existe un mejor lugar para que reposen los restos de Hawking. Al acto privado solo asistirán familiares, amigos cercanos y colegas del físico y cosmólogo. Hawking descansará también junto a las tumbas de científicos destacados en la historia que, al igual que él, revolucionaron con sus teorías, como Darwin, Ernest Rutherford y Joseph John Thomson.